Buen día a todos los usuarios de esta página. La Academia Nacional de Policía, Policía Nacional de Honduras, Universidad Nacional de Policía de Honduras. Llegando, señores, al peaje de Zambrano. 11 kilómetros recorridos, estamos cerca de la meta del día de hoy. Súmense si pasamos por su comunidad. ¿Qué está aquí? ¿Qué se siente? ¡Hoy la Lapo! ¡Hoy la P! ¡Pugas! ¡Pugas! ¡Ya está aquí! ¡Ya se siente! ¡Hoy la Lapo! ¡Hoy la P! ¡Apoyando! ¡Hoy el reto! ¡Hoy Honduras! ¡Pugas! ¡Pugas! Mateón. La gente está donando. Llegando a Zambrano, décimo día de reto 250 kilómetros. Mi inspector Yoshinori, representación del Instituto Técnico Policial, apoyo total por parte de la Policía Nacional. Así es, apoyo total con la Policía Nacional a través de la UNPH y su centro de estudio, Academia Nacional e Instituto Técnico Policial. Apoyo total para Chief Fujiyama para que esas 1000 escuelas se construyan. Agradecemos también a todas las personas que están pendientes de los live, que siempre están comentando, que están compartiendo. Recuerde que usted puede hacer sus donaciones de diferentes formas. Puede visitar la página de Facebook del influencer Chin Fujiyama para que pueda realizar sus donaciones. También se puede sumar. Llegamos a Zambrano. Mi mamá me lo decía. No te metas a la poli. Cante. Porque corre noche y día. Pero tengo el niño. Quiere andar con su huecuete. Y cambiar su cabachines. Por la bota de un cadete. Un dos. Un saludo especial para ay mi Dios, ay mi Dios, ay la persona, ay la versión, va a seguir adelante. Representación por parte de la Policía Escolar, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Dirección de Sanidad Policial, Academia Nacional de Policía, Instituto Técnico Policial, apoyo total por parte de la UNPH
Policía Nacional a través de todas sus unidades. Cerca de la meta de este décimo día, llegando a Zambrano. Voy corriendo, voy cantando, voy pensando en la civil. Me mandaron vuelto al arco. El arco quiero ir. Ok, denme espacio, amigo. Espacio abajo. Denme. Ok, no está bien el carro. Saludos, cerca de la meta. Hoy 15 kilómetros recorridos desde el rodeo, llegando a Zambrano, terminando a Zambrano. Gracias a todas las personas que están pendientes de las transmisiones. Recuerden que mañana continuamos. El terreno finaliza el día jueves en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos mira a Selvin ahí y nos dice, hey, dirá, se lo vamos a buscar. Por acá está, allá adelante va Selvin, ya vamos a platicar con él. Flora Maya, saludos desde Robatón, bendiciones, saludos. Juan López, excelente que anda para apoyar esta causa, felicidades. Mary Aragón. Cerca de la meta ya. Recuerde compartir esta transmisión con sus amigos, con sus conocidos. Hay diferentes formas de poder aportar a esta causa. Carlos Colindres, saludos desde Oropolí, departamento del Paraíso, darle con todo. Cerca de la meta, un día más, un día menos. Un pasito más. Tiene esa meta de construir 1000 escuelas. Es importante recordar que este reto de 250 kilómetros es a beneficio de los niños de la Escuela Experimental de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para la reconstrucción del centro educativo. Vamos corriendo. Estamos a unos 4 kilómetros, 3-4 kilómetros de terminar el reto de hoy. Alma Enamorado, saludos desde Belice. Bendiciones, saludos. Alessandra Pineda Mejía, saludos desde Subatepeque, bendiciones, cerquita. Todavía tiene tiempo de agregarse. Vamos cerquita. Recuerde hacer su aportación. Visitar las redes sociales de Ching, Instagram, Facebook, TikTok, donde él transmite también todos estos recorridos y realizar sus donaciones de diferentes formas.
Denny Vargas, saludos desde Zambrano. Aquí lo esperamos. Aquí lo esperamos para que venga, conozca a Chin, haga su donación y conozca a los cadetes de la gloriosa Academia Nacional de Policía. J.R. Michel, la gloriosa Academia Nacional de Policía. Lo mejor del mundo. Camelin Albir, saludos desde La Paz. Cerquita, cerquita, estamos a tiempo de acompañar. Unámonos, unámonos. Hay una cantidad de personas que se han unido. Mey Aragón, quiero ver a la colombiana. Ya corrió, ya corrió. Se quedó un poquito atrás, pero ahí viene, ahí viene. Gerardo Antonio López Matús. Ya llega, le falta poco a Chin para terminar ese reto. Que se puede, excelente. También saludo a la Academia Militar. Antonio Velázquez, saludos desde España. Grande Chin. Saludos desde Illinois. Gracias por apoyar una magnífica causa. Saludos Denver, Colorado. Saludos desde Charlotte, North Carolina. Saludos, saludos a todos los paisanos que están en el norte, que son el sostén importante de mí y de las familias de Honduras. Hoy nos unimos a una noble causa, por la educación de la niñez. Academia Nacional de Policía, Instituto Técnico Policial. Unidos bajo una sola causa, el desarrollo educativo. Recuerde, recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Oficial Academia Nacional de Policía, ANAPO. Nos pueden encontrar a través de TikTok, ANAPO Oficial, Oficial ANAPO en Instagram, en X también nuestra cuenta. Así que esté pendiente de toda la actividad que realizamos día con día. Leticia Peña, saludos desde Miami. Mabel Rodes, saludos desde Danlí. Dios les bendiga a todos los colaboradores de esta gran causa. Saludos a los cadetes de ANAPO. Avilés Nelson, ¿dónde va Chin? Y ya lo mostramos ahorita. Ver que hace rato. Saludos a los gente del Napo. Abel Nelson, ¿dónde va Chin? Vamos llegando ya casi, entonces vamos justamente a transmitir la llegada, la finalización del reto del día de hoy. Hoy eran 16 kilómetros aproximadamente. Ya estamos llegando a Zambrano. Saludos a cadete Figueroa, Belky Cerrato. Bueno, aquí lo tenemos a Figueroa, Orgullo de la Academia Nacional de Policía. 100% de Yucatán al Paraíso. Atleta de alto rendimiento. Sin miedo al éxito. ¿Dónde va Selvin? Selvin va adelante. Selvin hoy se nos adelantó. Al llegar vamos a tratar de platicar con él. Saludos desde Michigan, saludos desde Chamalecón. Dios les bendiga siempre, saludos desde Monroe, New York. Saludos, saludos. Maxi Medina y la colombiana. Ahí venía la colombiana, pero se quedó atrás. Vamos a ver. Ya va a regresar, ya va a regresar. Recuerde, recuerde que puede hacer sus aportaciones. Mira, las personas pasan, saludan a Chin.
cerca allá. Un pasito más fundamentado. Los caballeros cadetes de la Academia Nacional de Policía portan con orgullo el pabellón nacional. Por allá está Selvio, mire. Aquí los seguidores de la página de la Academia Nacional de Policía estaban preguntando por Selvin, se extrañaban que no lo miraban. ¿Qué pasó? Muchos se preguntaron que me quedé atrás, mi gente. No, más bien a Chin estuve esperando ahí por el peaje, como 20 minutos. Más bien a echarme a dormir iba porque me agarra pereza, hombre. Mira que los pies se iban a helar. Hubo un problema, iba a Selvin, que se perdió el dron de Chin, entonces estaban buscándolo. Sí, hombre. Y por eso... Hasta venía caminando, platicando, tomando el foto. Demasiado relajado venía. Ay, por eso estaban preguntando a sus seguidores. Pensaban que ya había ido para Tabla D. No, mi gente, no, hombre, aquí estoy activo, mi gente, aquí estoy activo, miren, ve. ¿Cómo lo pueden seguir en redes sociales? Redes sociales, TikTok, Facebook. Selvin Márquez. Preguntas, consultas que tengan para Selvin. TikTok y sinceramente en Facebook, Selvin Felista. ¿Y cómo están las piernas, Selvin? No, hombre, fortalecido, gracias a Dios. Bien, bien, listo ya para llegar a tu Tegucigalpa. Sí, claro. Entonces, hasta si ahora... me pegara loco, me fuera hoy hasta Tegucigalpa, pero no, la ruta está. Y va a regresar de Tegu para Tabla B a pie también, dije. Ahí vamos. Sí, hombre. Andamos con todo. No has parado. Entonces, recuerden bien, buscar a Selvin. Pero Selvin Evangelista en Facebook. Cristo en el corazón. Y en TikTok. Cristo me da la fortaleza. Para que puedan apoyarlo, puedan seguirlo en sus redes sociales. Cristo lo hace libre en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios por esa iniciativa que ha tenido Selvin de acompañar a Chin desde la barca. Ya hablamos ayer, ¿verdad? Desde la barca. Sí, desde la barca. ¿Qué tal? ¿Listo para mañana ya? Listo para mañana para seguir continuando este camino. Bueno, aquí, ¿verdad? Nos dice, mira, Selvin para el reto de un día siendo policía en la Academia Nacional de Policía. Amén. ¿Te atreves, Selvin? Sería bueno entrenarme más duro. Bueno, se va a apuntar Selvin entonces para llevarlo a la Academia Nacional de Policía y llevarle los cobras. Vamos a ver si aguanta la yuca ahí unos dos días. No, hay que darle con todo. Le vamos a dar yuca a Selvin entonces. ¿Ah? Sí, vamos a invitar a Supremo también, va. Supremo que no quiere acompañarnos. Vamos a ver si es verdad que aguanta. Vamos a dar trastes con él. Bueno, parte del equipo también de Chin, felicitarlos por ese buen trabajo que realizan en redes sociales y sobre todo esa labor loable que hacen, pues sin duda alguna, creo que es un ejemplo cada uno de ustedes. Muchas gracias, sí, claro, pues es difícil, pero aquí estamos todos por la educación de los niños ahí en Tegucigalpa. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de trabajar con una gran persona como es Chin Puyama, quien admiro mucho, lo veo como un padre para mí. Desde que tenía 4 años, pues él prácticamente me ha crecido. Entonces, muy agradecido con él y por las oportunidades que me da. Y aquí estamos para apoyar y dar lo mejor de nosotros. ¿Cuántos niños ya beneficiados con la fundación? Una cantidad exagerada, pues tiene 2 hogares de niños. Vamos a hacer la escuela número 70, entonces imaginen cuántos niños han pasado por esa escuela. Bueno, aprovechar el espacio también para invitar a las empresas, a las pequeñas empresas, funcionarios que se puedan acercar y que puedan apoyar esta causa. Así es, aprovechando aquí el espacio, todas las personas que no se han hecho presentes con su granito de arena, háganlo, que sea por la educación, que no miramos el X o Y de personas, sino que sea por la educación de los niños para que Honduras tenga un mejor futuro. Así es, muchas gracias. Así que usted tiene oportunidad, mire, acabamos de llegar a Zambrano. Todavía tiene tiempo, aquí están los botellones para que usted haga su aportación. Nos preguntaban por la colombiana, miren, acá está. Un poquito tarde llegó, pero es que el tramo es bastante largo. Gracias, ¿tomaron ustedes? Se ha dado un tiempo ya de descanso, estamos cerca ya de la meta. Están rehidratándose, tomando un poco de agua. Un bote. Están realizando sus donaciones. Saludos a Selvin, bendiciones, saludos a Alejandra Molina.
Apoyen, gente, apoyen, busquen a Selvin, Selvin Evangelista, en TikTok y en Facebook. Miren, este es el dispositivo que trae la Policía Nacional, Dirección de Sanidad Policial, con su unidad, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Está siendo presente también la Policía Escolar, funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, presencia a través de la Academia Nacional de Policía, Instituto Técnico Policial. Así que ha estado bien acompañado Chin Fujiyama en esa importante travesía para beneficiar a miles de niños hondureños. Ellos son el presente y el futuro de nuestra sociedad, así que tenemos que apoyar, señores. El politúbero Joaquín Díaz, ya está. Áviles Nelson, saludos, excelente labor. ¿Cuándo van a invitar los COE, los instructores de Chin? Vamos a tratar de coordinarlo, pero ellos pasan en constantes cursos e instrucciones. Es complejo poder venir. Pero sí vamos a invitar, vamos a ver cómo planificamos para que Selvin, Supremo o algunas otras personas podamos realizar otra vez el reto de policía por un día. O el de comando Cobra. ¿Sí tiene resistencia? Más o menos. No, que más tal? O menos no ha descansado en nada. En representación de Ban Rural hoy, apoyando las redes de la Academia Nacional de Policía. Todo bien, gracias. Pues Ban Rural se apoya y está en este momento que apoyando en esta noble causa, ya que los niños lo necesitan y pues estamos ahí aprovechando una parte que nuestros representantes, los dueños de la empresa han querido que nosotros pues estemos acá y estamos apoyando adelante, y gracias a la NAPO porque también aquí van con todos nosotros y listo. ¿Cómo ve la iniciativa de Chin, esta importante actividad que está realizando? Creo que definitivamente esto debería ser lo más nosotros los hondureños, pero nos está dando un ejemplo a seguir, nos está dando a seguir, y esto deberíamos de aprenderlo y hacer más nobles causas. Eso es algo que nosotros nos está poniendo a poner la barba en remojo, la verdad. Correcto, como usted mencionaba, él nos está dando un ejemplo para que nosotros podamos replicar. Así es. Y ser el ejemplo en nuestra misma patria, ¿verdad? Así es. Una persona extranjera está haciendo lo que nosotros deberíamos de hacerlo acá, entonces creo que definitivamente, y para eso las compañías, las empresas, deberíamos de poner este ejemplo para también hacerlo, no solo dejar y buscar en imagen, sino que deberíamos de venir y estar empezando a buscar a dónde podíamos ayudar, porque como dice una organización donde yo voy, es que donde hay una necesidad siempre tenemos que estar nosotros para apoyarnos. Ya para finalizar, ¿qué mensaje le puede dejar a la población hondureña? Definitivamente apoyar, una lempira, 10 lempiras, 2 lempiras, 5 lempiras, necesitamos apoyar, porque necesitamos que la educación se mejore, porque mejorando la educación, mejora Honduras. Así es, muchas gracias. Felicitar también a todas las empresas que son socialmente responsables, que se unen a estas causas, que apoyan. Sabemos que al final el desarrollo educativo pues es para el beneficio de todos, no únicamente para nuestra niñez, en aspectos de economía, aspectos de desarrollo. Gracias a esas más de 220 personas que se encuentran conectadas, gracias por sus buenos, por sus mensajes positivos. Nos dice Reinaldo Sánchez, un cordial saludo para el grupo de policías que encaminan esa meta, ya está lograda, los vengo viendo desde el primer día, mi respeto para ustedes como policías. También para Chin, un gran emprendedor, y saludos para también el campeón de Selvin, saludos Selvin desde Texas. Bueno, tenemos una cantidad de mensajes muy grande, vamos a ver. María del Rosario Medina Ávila, Napo se ha proyectado, muchas bendiciones. A Napo Moreno, sí se puede, saludos desde Charlotte. Marta Mesa, así es lo más importante la educación para tener un buen país. Me gustaría ser parte del equipo de trabajo de Chin. Ah, vamos a consultar aquí entonces. Vamos a ver con el equipo. Olga Domínguez, bendiciones para todos. Héctor Ponce Sánchez, saludos desde Juticalpa Olancho, saludos a las tierras blanchanas. Nelson Blandín, bendiciones para todos ustedes, amigos. Meyer Aragón, saludos chicos de la Napo, saludos.
y saludos a Chin. Saludos desde Oklahoma, gran labor de la policía de Selvin y Chin. Miren la cantidad de gente que acompaña, grandísima. Estoy en vivo en live de la cadena. Hey. Facebook. Estamos totalmente en vivo para la página de la academia. ¿Qué tal? ¿Experiencia? No, una locura. ¿Cuántos kilómetros ya? Como 16, ¿verdad? Creo que vamos 14 y medio. 14 kilómetros, faltan como 2 o 3. Ha sido una gran experiencia, pero me queda claro que la academia de la NAPO son otro nivel. No han parado estos chicos, mis felicitaciones. El ejemplo de la Policía Nacional de Honduras también, de la Policía Nacional, o sea, todos en sí. Bueno, la Policía de Tránsito igual. Yo creo que ha sido un gran apoyo para Chin por una noble causa. Son 1000 escuelas y felicidades a ustedes, realmente. Academia Nacional de Policía, ANAPO. No, felicitarles, que viva la ANAPO. Felicitarles a ustedes también por unirse a estas nobles causas. No, a ustedes. Y sabemos la importancia que tienen las redes sociales para que esto se pueda masificar y que la gente pueda hacer su donación. Y sobre todo estar pendiente también, porque si no tiene dinero, pues puede compartir, puede dar su like. Si usted no tiene dinero, venga, acompañe a Chin, solo con eso es suficiente. Si tiene dinero, haga su depósito. Ahí están las cuentas en la página de Chin. Si no, agarre un botellón y véngase por toda la calle. 2000 lempiras que recolecte, algo es algo. En este momento, Traveljet se ha unido también. Y otras marcas con más de 10.000 lempiras para Chin. Y todas las marcas de San Pedro Sula y Tegucigalpa están invitados para que se unan también con su donativo. Todas las empresas socialmente responsables por una noble causa, son 1000 escuelas que se van a construir en todo Honduras. Así es, muchas gracias, hermano. A ustedes, hermanos, felicidades. No pararon estos chicos. Mi respeto. ¿Todavía falta? Faltan 2 kilómetros aproximadamente. Mañana también. Ah, no, falta. Abogado Valerio, véngase para acá. Mire, aquí hay un gran abogado, mire, famoso. El abogado Valerio, juez de San Pedro Sula. Un juez de San Pedro Sula, unido acá en apoyando a Chin Fuyama, ¿verdad? Gracias, abogado. Sí, andamos Chin, apoyando a Chin. A Chin. 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 El juez de San Pedro Sula. Juez, el abogado Valerio. Se une también. Andamos apoyando. Gracias, gracias. Vas a correr con otro. Sí, faltan 2 kilómetros más. Sí, no tenemos que parar. Pues vamos ahí. Ya he rebajado un poco la panza. Los memes que me están haciendo, mira. Bueno, felicitar a Josué Covers, que pueden seguir también en sus redes sociales por ese apoyo que se está brindando. Realmente esto es una fiesta, usted se puede acercar, puede platicar, puede dialogar. Estamos cerca de la meta del día de hoy. Y también tenemos representación por parte de la policía escolar. Así es, en ese momento nos encontramos apoyando esa gran labor que es para la construcción de la escuela experimental de la UNAM. Como parte de la policía escolar, igual del programa GREC, como puedes observar, aquí igual hay miembros, funcionarios policiales que pertenecen a lo que es en beneficio de la niñez hondureña. Bueno, ¿qué mensaje se le puede mandar a la ciudadanía que se una a esta actividad? Claro que sí, únanse. De igual forma, el día jueves van a estar ya llegando a lo que es la UNAM, que ahí pueden estarlo esperando. Si no quieren correr, ahí pueden llegar. Eso es para una gran labor. Igual pueden apoyar en cualquier manera. Pero es mejor si corre. Así que claro, vengan sí a acompañarnos. Estamos en Zambrano, todavía quedan bastantes kilómetros para llegar a Tegucigalpa. Hoy estamos a 1 o 2 kilómetros de cumplir la meta. Mañana vamos a salir de Zambrano hacia Támara y el día miércoles de Támara a Lolo y el jueves pues hasta la Autónoma. Así que hagamos ejercicio, hagamos nuestra contribución y apoyemos esta noble causa encaminada a construir más de 1000 escuelas en todo el territorio hondureño. Así que todavía está tiempo para que usted pueda hacer su aportación. Recuerde que también puede visitar la página de Chivo, ahí hay enlaces donde usted puede realizar su contribución. Y esto es en beneficio de la niñez hondureña.
levanta, yo con gusto que quede durmiendo, no se preocupe. Ok, necesito que estáis transmitiendo. Que transmitan en vivo, por favor. La transmisión, un momento, ya vamos a regresar. Están realizando algunas actividades de marketing de Chin. No, por eso no pueden ser grabadas, porque son cortos que van a salir en sus videos que ustedes van a observar en las próximas semanas y que han visto que él ha publicado. Entonces vamos a dar ese espacio, vamos a cortar el like un momentito, ya vamos a regresar con esa llegada triunfal a Zambrano. Zambrano, cerca, cerca ya de llegar a la meta. Así que pendientes, miren, unidades de la Dirección Sanidad Policial, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de Atrás, ANAPO y TP. Ya regresamos en unos momentitos. Bendiciones, pendientes, pendientes, para que se vuelvan a conectar.